Así es, y está abierta al tránsito vehicular, está la Panamericana Norte, luego de que un grupo de indígenas bloqueó a tempranas horas de la mañana esta carretera. Alrededor de 70 policías resguardan esta zona. En el sector de Cayambe, en la Panamericana Norte, un grupo de indígenas intentó obstruir el tránsito vehicular. Lo que demandamos es que recoja nuestras demandas, el alto costo de la vida que nos afecta a la población en general. A primeras horas de este jueves, la Yer de Tabacundo fue cerrada. La policía desplegó un operativo para restablecer el tránsito. En la vía quedan las cenizas de árboles y llantas que quemaron los manifestantes para unirse al denominado paro nacional, que es encabezado por dirigentes indígenas que se oponen al régimen. El acceso libre de nuestros jóvenes a las universidades, que el único requisito sea el título de bachillerato de los jóvenes que no han podido. ¿No? Entramos como la Y de Tabacundo, el sector del Cajas y Cayambi. Alrededor de 70 efectivos han sido desplegados para mantener el resguardo en la carretera. Según dirigentes indígenas de la zona, seguirán tomándose las carreteras y piden que las autoridades atiendan sus pedidos. Entre ellos, la liberación de los detenidos. Valeria Villarroel, Gama Noticias.